bebé ya va a nacer. No tengo nada para darle a él. Cuando hay, comemos. No. Pero en esta pared ya está por venir el cielo. Uy, ya está librecito. Sí. Todita la casa está puro agujerita. Lo poco que tengo aquí es lo que yo tengo. Quiero que no se olviden de mí, que regresen pronto. Una madre que está a días de dar a luz y no tiene un lugar digno en donde recibir a su bebé y tampoco nada que comer. Buenas tardes, mija. Buenas tardes. Mira, estaba trabajando. Buenas tardes. ¿Cómo está, mija? ¿Qué está haciendo? Sacándola. La hierbita del maíz. ¿Puedo ir a ver? Sí, estoy con mi tía, me está ayudando. ¿A su tía? Sí, a mi tía. ¿Cómo le sacan la hierba? Así, solo con la manita nomás. Ah, ¿sí? Con la manita estaba sacando. Nos comentaron su historia y quería conocer y ver en la realidad y en la situación que usted vive. Sí. ¿Y usted que está embarazada? Sí, ya me falta 3 semanas. 3 semanas. ¿Cuántos mesecitos está, mi hija? Ya tengo 37 semanas. 37 semanas de embarazo. Uh-huh. Y está cerca. ¿Y ya sabe qué es? Perdón, que le sí, toque. Está niño. Niño. Le veo que está con bastante barriguita. Sí. Usted. Y así está trabajando usted. Sí. ¿Podría indicarme su casita? Sí. Esta es mi casa. Sí. ¿Por qué está así? ¿Puedo contarlo? Pues que esa parte de ella se me derrumbó. Era de tela. Estos se fueron abajo y se cayó toda esta parte de aquí. De aquí es su cocinita, ¿verdad? Sí. Y esta sillita. Aquí es como, aquí sí. Aquí nos juntamos. Ya, es su sillita. Uh-huh. Y ahí guardan las ollitas. Sí, ahí guardamos ahí las ollas. Ahí guardan las ollitas. Miren ahí también, esa es la pared de la cocina en un esquinero, miren cómo está así mismo, llenita de huecos. Ahí está de tapar. O sea, todita la casa se cayó y recién le puso sí, el zinc. Sí, recién le puso el zinc, los palitos fuimos a sacar del bosque. Estos no avanzamos a cambiar, estos ya están apolillados. Oh, ya, y esos palitos sacaron del bosque. Sí, pues los palos eran sacados del bosque. ¿Usted tiene luz? Es jalado de acá, de un vecino. Ah, jalado del vecino nomás es. ¿Por qué le tapó así, mija? Para que la no quede así colgado, pero y pensamos que nos iba a alcanzar para cubrir este lado de acá, pero no nos alcanzó, no alcanzó solo hasta ahí. Entra mucho frío aquí, mija. ¿Y usted trabaja? Sí. ¿Y cuánto gana, mija? Para la comida. ¿Dónde guarda las compritas? Aquí. ¿Si tiene algo para comer? No tengo nada, estoy bien. ¿El que tengo aquí? Qué pena, nada, mija, no tiene nada, todo está vacío. ¿Qué es esto? Este es mi sal. Ah, su salita. Sí. Ahí también está la casita, puro agujeros. Miren, ahí está la casita. Todita la casa se iba a venir abajo. Sí, todo se me iba a venir abajo. Miren, aquí también está la casita, cayéndose la paredcita. ¿Dónde duermen ustedes? Acá, igual en la esquina tiene un agujero. Ah, ¿y por qué le puso esto así, mija? Para que no nos entre mucho el frío. Uh-huh. Y este día que llovió sí estaba goteando. ¿Y se moja el colchón también? Sí. ¿Y así duerme? Sí, así. Yo les pido que, por favor, que me ayuden. Como ya va a nacer mi hijo también, no tengo recursos para yo también poder arreglar mi casita. Es más por mis hijos, porque el frío de la noche sí es terrible. Hace mucho frío. Sí. ¿Y usted qué nomás necesita? ¿Ya tiene ropa para bebé? No, todavía no. No tengo todavía la ropa. ¿No tiene nada? No, nada. ¿Qué le hace falta? Todo lo que es para mí. ¿No tiene todavía pañales? No, no tengo nada de eso. No tengo dinero para comprar lo que es las cosas para mi hijo. Nos comentaron de su historia, que se le había caído en la casita. Sí. Y usted buscó la forma de poner lo que es así, con saquillos para que no entre frío. Sí. Queríamos conocer en la situación que estaba usted y vemos mucha necesidad. Es decir, ahorita usted ya tiene dolores de parto y no tiene nada. No, no tengo nada. Lo poco que tengo aquí es lo que yo tengo. O sea, usted no tiene nada. No. ¿Hay días que han comido? A veces. A veces sí. Solo tomamos café nada más. Les pido que me ayuden con ropa para mi bebé, con comida para mi hija, reconstruir mi casa. Con mi bebé que va a nacer, les pido que me ayuden.
construyendo los huequitos que está así todo, todo feo. Uy, tranquila, déjeme decir que usted no está sola, a pesar de la situación que usted está, demuestra todo su esfuerzo hasta el último. Yo vine y le encontré ya trabajando, usted tiene sembrado maicito, todo, porque de eso mismo algún momento usted va a cosechar para que tengan algo que comer. Entonces es una mujer muy admirable, muy guerrera. Anímese y yo sé que Dios tocará el corazón de muchas personitas que van a visualizar ese video y le vamos a apoyar. No se sienta triste y no queremos que usted llore porque usted está ahorita embarazada y le va a afectar a su bebito, ¿sí? Nosotros pedimos al buen corazón de cada uno de ustedes y de pronto tienen ropita, es varoncito, ¿no? Sí. Es varoncito y está ya días de dar a luz y aquí en la situación que se encuentra la familia no es nada apto para recibir a un bebé recién nacido. Ellos son como un pollito y necesitan que la casita esté abrigadita y calientita. Imagínense, sopla viento y frío y el bebito se puede enfermar, ¿no? Nosotros no queremos que pase eso. Eso les pido, que con cualquier cosita, con cualquier granito de arena me ayuden por mis hijos. Tranquila, no está sola, Dios está con usted y ese bebito que viene al mundo viene con bendición a su vida. Dios no se ha olvidado de ustedes, por eso es que nosotros nos encontramos aquí para poderle apoyar. Sí, muchas gracias. ¿Dónde hacen sus necesidades? Aquí. Le compusimos porque se cayó la puerta y le viramos por el otro lado porque ese palo ya no valía. Ay, oh, ya, qué sí, bien. Le parece, va a caer. ¿Y por qué está ya puesta esa cobijita? Porque no tiene la ventana. Miren, esta pared ya está por venirse encima. Uy, ya está librecito. Sí. Este ya está muy peligroso. O sea, una empujada, ¡pum! Sí, se va abajo. Se va. Ay, qué sí. Pena, mija. Eso. Y acá, mija, ¿por qué está todita las tejitas así botaditas? Porque es de lo que se cayó en la parte de ese lado. Se cayó y aquí le amontonamos las tejas. Entonces su casa no era así como está ahorita. No, no era así mi casa. Mi casa era de teja. Y ahí se le cayó. Y se me cayó la casa y ahí nosotros le pusimos la madera que sacamos del bosque. Y le pusimos el zinc. Y ahí ya están los palos que sacamos. ¿Y quién le ayudó con el zinc, mija? Mis vecinos, mis primos. Me ayudaron a sacar eso. Y ahí le pusieron el zinc. Sí, sí, así nomás porque sí pasa el agua. Pasa agua adentro. Ah, uh-huh. Ya, con razón veo mucha tejita botada. Y acá también la pared ya está por caer. Todita la casa está puro, agujeritas, agujeritas. Aquí era la casa de mi mamá, aquí viví. Qué pena. ¿Y ahora su mami dónde vive, mija? Mi mamá es muerta. Ah, su mami ya se murió y usted está sola. Bueno, tranquila, no se sienta triste. Nosotros no queremos que usted se ponga triste en la situación que usted está. Pues le va a afectar a usted y a su bebé. Con las personitas que van a visualizar este video, le van a apoyar. Yo sé que Dios tocará sus corazones y estaremos aquí para apoyarle. ¿Usted ahorita está sola? Sí, ahorita estoy sola. Dios le pido que por favor me ayuden arreglando mi casa. Que está así todo, que se me va a ir abajo. Para que mis hijos no se me enfermen. Mi hija sí se me enferma cada rato. Le da la tos, la gripe. Y yo no tengo dinero para llevarla al doctor. Es que claro, por el frío que está entrando a la casa y su hija se enferma. Y ahora se me enferma bastante. ¿Y no cómo le cura a su hija? Es con los remedios caseros. Claro, y ella no está aquí ahorita. No, ella no está, ella llega a la tarde. Ya, mira, sí. Tranquila. Y ahora también que viene su bebé al mundo. Me da miedo que se enferme también. Sí, entra. Que se vaya. El frío. Claro, es que está muy peligroso por lo que entra frío y los niños deben estar bien abrigaditos. Y usted también debe estar arropadito. Uh-huh. ¿Y usted tiene alguien que le cuide? No. ¿Está sola? Sí, sola, no tengo nadie. ¿No tiene ni pañal? No, tengo nada. Pero ya falta 2 semanitas. Sí. Tiene sí. Una hija de 8 años. Sí. Y ahora el bebito que ya viene al mundo. Yo creo que le va a adelantar. No sé, porque ya tengo dolores. Ah, ya está con dolores. Sí, sí me da dolores, pero... ¿Dónde le duele, mija? Sí. Usted ya está 10. ¿Cuándo le dijeron en el eco que usted iba a dar a luz? Me dijeron que para el 7 de abril, pero ya me fui al hospital y me dijeron que no todo, que para el eco no hay de llegar, que tal vez para fines de marzo. Claro, porque ya veo que ya está ya, pero así, ya días de dar a luz y no tiene nada, no tiene ni maleta, ni jabón,
Nada de lo que le piden en el hospital. Sí, no tengo nada. No tiene nada y está a punto de dar a luz. Ustedes ven en la situación en la que vive. Es muy duro ver así a una mamita que está pidiendo ayuda de nosotros. Y si podemos ayudarle, apoyémosle. Yo le pido de todo corazón a esas personitas que están mirando, pues podamos apoyar en algo a la situación que está viviendo aquella madrecita. La angustia y la desesperación suya, ¿verdad? Sí, no tengo nada para mi hijo. Así para la comida también. Cuando hay, comemos, no. Ya, mi hija, tranquila, no está sola y su mamita desde el cielo igual le va a estar mirando y bendiciendo y guiando para que todo vaya bien. Un yogurcito para su hijita, dale, que tome yogur. Y aquí le trajimos unas ropitas para su bebito recién nacido. Ya vamos a ver si le hacemos llegar más. Sé que esas lágrimas, no llores, limpie sus lágrimas, usted es una mujer valiente. No está sola, nosotros estamos aquí para apoyarle de alguna otra manera. Le trajimos una chompita para usted. Y esta es para su hija porque nos comentaron que tenía una hijita. Sí. Y sí le trajimos. Queríamos conocerla, pero no está. Y aquí está otra ropita más para su bebito. Gracias. Y aquí está ropita para su niña. Dios le pague. Sí. Y bueno, aquí tenemos unas pequeñas compritas, unos aceititos así, ¿ya? Aquí le va a dejar. Dios le pague. Ya le veo que está ya, pero a días de dar a luz, que ya ni sí, agachar no puede usted. Sí, ya no. Está bastante la barriga. Y sí se mueve. Sí. Y sí le patea. Sí, le patea duro. Mija, hemos visto la necesidad suya, veo que necesita comida. Usted no tiene absolutamente nada. Sé que no es mucho lo que le voy a dar, por lo menos para una tardecita. Dios le pague. Para que tenga algo que comer y que compre comida para sus hijos. Dios le pague. ¿Sí? Bueno, mija, me tengo que retirar. Espero volver por usted. Me conmueve mucho su historia. Yo veo la necesidad suya. Usted es una mujer muy valiente y de admirar. Yo siempre admiro a las mujeres que, a pesar de la situación que se encuentran, dan hasta el último, con tal que no les falte un plato de comida en la casa a sus hijos. Sí, por favor, que me ayuden. Que necesito la ayuda para mis hijos, más que todo por mis hijos, que me ayuden, que no tengo nada para ellos. Mi bebé ya va a nacer, no tengo nada para darle a él. Quiero que no se olviden de mí, que regresen pronto. Usted dijo que tiene absolutamente nada, no, ni nada. No tengo nada para mi hijo. Ni pañal. No, nada no tengo, ni para mí no tengo nada. Uh-huh. Solo les pido que por favor todos me ayuden, más por el bien de mis dos pequeños. No estás sola, no queremos que llore, sé que sus lágrimas porque le va a afectar al bebé, sí. Tranquila, mija. No se olvidarán de mí, que no se me ayuden. Tranquila, mija, aquí estamos.